director mexicano de cine Guillermo del Toro develó una placa conmemorativa por el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia en su emisión número 14, donde destacan los premios y reconocimientos que se entregaron en esa edición. También develó al interior de la sala 4 del complejo Cinépolis del Centro una butaca con su nombre, algo que ya es costumbre con invitados especiales durante las emisiones del festival. Acompañado por Enrique Ramírez, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, y Daniela Michel, directora general del mismo, el director mexicano develó la placa, no sin antes darse el tiempo de atender con autógrafos y selfies a las personas que se encontraban alrededor de la alfombra roja y que coreaban su nombre en todo momento. Una vez develada esta placa, el cineasta mexicano continuó firmando autógrafos hasta que por fin pudo entrar a la sala 4. Nuevamente, ante presencia de las autoridades del festival, miembros de la prensa y el público, Guillermo del Toro develó la butaca que lleva su nombre entre bromas y risas. Una vez iniciada la función, el director del Laberinto del Fauno regresó a la zona de alfombra roja donde siguió firmando autógrafos, algo que había prometido antes de irse la primera vez, para después conceder entrevistas a la prensa. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, es un momento vital para mí. Es un momento importante, estar en Morelia es creo que una parte muy personal para el nacimiento de la película para mí, y es volver al festival después de una ausencia de 11 años, ¿no? Cuando cumple sus 15 años, muy simbólico. Guillermo, ahí voy, están preguntando muchas cosas. Incluso esta sobreexplotación de los jumps. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó